Pues de regreso vamos con José Luis Cuevas, que se encuentra en Charlotte, pero el partido de México frente a Trinidad y Tobago. José Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio, saludos para todos. Nos encontramos ya a las afueras del estadio Bank of America, donde el equipo mexicano en unas horas más se enfrenta a Trinidad y Tobago. Vamos con la historia de lo que sucedió la noche previa a este encuentro. No, no, nosotros buscamos calificar en primero, a eso venimos, con esa idea de tomar el primer lugar del grupo. Llegó el día. México y Trinidad y Tobago definen al líder del grupo C. Con un solo entrenamiento táctico, el equipo de Miguel Herrera espera responderle a la afición en Charlotte. Entiendo la exigencia a la selección mexicana, entiendo lo que significa. Lo que también entiendo es que hoy en día el fútbol ha crecido bastante. En el seno del equipo tricolor hay tranquilidad, incluso Miguel Layún afirma. Sabemos que, por ejemplo, el partido pasado la única oportunidad que tenía Guatemala era con el 0-0, empezando y partiendo de ahí, y ellos era lo que iban a tratar de mantener. Lo más importante es mantener la cabeza en el objetivo que tenemos trazado. Es entonces cuando aparece el rival en turno. Trinidad y Tobago ha crecido. Incluso su técnico Stephen Hart señala. Already in a quarterfinal stage, right? But we would like to win. Ya estamos en los cuartos de final, pero queremos ganar el grupo. En Trinidad y Tobago no juegan mucho fútbol. En el último tiempo nada más hemos jugado tres partidos internacionales, por lo que es importante aprovechar estos partidos. Contra uno de los dos mejores equipos del área. Para el delantero del Cardiff City, Kengwan Jones, México es un rival serio, pero well, Mexico has always been a powerhouse of CONCACAF and in world football. México siempre ha sido un poderoso de la CONCACAF y en el fútbol mundial. Le tenemos mucho respeto, pero a la vez es un partido de fútbol. Vamos a salir a jugar lo más fuerte posible e intentar ganar. El estadio de las Panteras de Carolina se alista con sus 73,000 butacas para presenciar el duelo que definirá el mejor de esta primera fase. México contra Trinidad y Tobago. La afición se ilusiona al tiempo que el Tri asume la obligación, disfrazada de compromiso. Con imágenes de Alejandro Elizalde, José Luis Cuevas, reportero, La Fórmula X. Pues ahí está desde luego toda la información, Enrique, que se llegó a vertir en los últimos días, en las últimas horas. Trinidad y Tobago trabajó por la mañana, lo hizo también por la noche ya en el Bank of America, el estadio que se encuentra a mis espaldas. La afición mexicana desde hace poco más de hora y media ha comenzado a llegar a este inmueble y se espera una gran entrada, no sé si el lleno, pero sí una gran entrada para ver al equipo mexicano. Hay mucho que viene de ciudades circunvecinas a Charlotte. No tanto que vive aquí el mexicano, pero estará apoyando a la selección nacional en este partido que define al mejor equipo hasta cierto punto de esta primera fase, porque Trinidad y Tobago estaría haciendo una fase perfecta de ganar, y de no hacerlo, el equipo mexicano con la goleada ante Cuba estaría haciendo el mejor puntaje en esta primera fase. Habrá que esperar qué es lo que sucede. Y en relación a los últimos antecedentes, mencionarte lo que sucedió en 2013 en Atlanta. México le ganó 1-0 a Trinidad y Tobago sobre la hora con gol de Raúl Jiménez, por cierto. Así es, Raúl, ¿quieres preguntar algo? Sí, José Luis, ¿está confirmada la alineación? Hasta el momento no nos ha llegado la confirmación. Sí se espera que cambie esta línea de tres defensores, con Yasser Corona, que sería hasta cierto punto la novedad junto con Gio Dos Santos en el ataque. Ayer ensayó bastante Miguel Herrera, nos comentaban que no sabía todavía si definir con línea de 5 o de 4 por la situación de los hombres en el ataque del equipo trinitario, y sería Yasser Corona y sería el tema de Gio Dos Santos los que llegarían a tomar los lugares de José Juan el Gallito Vázquez y de Oribe Peralta. Te la reconfirmo, lo que se ha platicado: Guillermo Ochoa en la portería, Yasser Corona, el Maza Rodríguez y Diego Reyes en la central, por derecha Paul Aguilar, por izquierda Miguel Layún, en medio campo Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera y Andrés Guardado, y en el frente del ataque Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Sería el 11 para enfrentar a Trinidad y Tobago, Raúl. Perfectamente, pues me gusta el equipo, me gustaban los demás también, pero bueno, finalmente ojalá salga. Pareciera, gracias José Luis, un abrazo. Saludos, buena tarde. Pareciera, Gonzalo.